A Don Peña que quería saber quién le hiciera kilo en la cabeza. Buenos días a todos. Vengo a contaros una historia que pasó aquí en la mina granja. Esto es la historia de Don Peña que quería saber quién le hiciera kilo en la cabeza. Es el gimnasio. La historia empieza así. Cuando un día a Don Peña asomó. Porque la Don Peña era un poquillo corta de vista. ¿Fuiste que me fijo esto en la cabeza? Yo no. Yo hago así. Errata, tata. 15 balotes redondos cayeron casi en la Don Peña. Eu não, eu faço assim. A Don Peña tengo que tapar la nariz. ¿Fuiste que me fijo esto en la cabeza? Eu no. Eu hago así. Una masa marrón cayó por la erva. A Don Peña alegrouse de que no fuera eso que le caía en la cabeza. ¿Fuiste que me fijo esto en la cabeza? Eu no. Eu hizo fago así. Una pringa branca y húmeda cayó una patina de Don Peña. A Don Peña casi que le gustaron. Ahora Don Peña sabe a verdade, porque en la miña granja so vive un can. ¡San Pedro, o can do carniceiro! ¡Ja,
sabe o que ten que facer. Sai veloz do seu escondite. Moito máis tranquila. E aquí termina esta historia. Espero que vos haxa gustado.